El día de ayer, el doctor López Gatel nos presumió que había recibido una eh, convocatoria, que había recibido una postulación por parte de la Organización Mundial de la Salud para incorporarse al grupo de médicos expertos que, que la conforman. Eh, y después dijo que le agradecía. Es que te dicen, te van diciendo verdades a medias pero no te van platicando la realidad. Y dijo también ahí que le agradecía al presidente eh, su nominación y su respaldo. Y luego, ya después de haberlo presumido y de haberse, este, ahora sí que haberse pavoneado con el tema, después dijo, bueno, realmente no es, eh, quiero decirles que... Es un reconocimiento no para mí como doctor, sino para todo México. Y ya sabes, se dio su, su, sí, sí, sí. Su, 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 su baño de humildad y todo, ¿no? Bueno, pues mira, la realidad es que investigando, la Organización Mundial de la Salud tiene diferentes eh, especialidades, diferentes áreas de atención. Entre otras, por ejemplo, tiene temas de atención a los niños. De atención y, y obviamente de atención y de investigación hacia las enfermedades que aquejan a los niños. Hay otras que tienen que ver con, este, con la obesidad, por ejemplo, y todas las enfermedades que derivan de la misma. En este caso, de una enfermedad contagiosa como esta, también tiene un área. Y la conforman un grupo de médicos que, cuando se van generando vacantes, van realizando una, de, eh, digamos, eh, hacen una especie de elección para ir conformando a ese grupo. Pero lo interesante de esto es que, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo conforman estos grupos? Lo hacen de manera geográfica para, para, y también lo hacen de manera equitativa para que sea, eh, digamos, plural. Representativo hombres, de las diferentes zonas. De las zonas, también de género, tam de muchas razones. ¿Sí? Y lo que hacen es pedirle en este caso, a la Secretaría de Salud de México, que propongan a alguien, ¿sí? Entonces, el gobierno mexicano propone a alguien. Entonces, al lo que por, ¿por qué? Porque por el tamaño de país que somos y por el número de habitantes y por la importancia... Claro. Oye, somos uno de los 10 países con mayor número de, de, de muertes por COVID en el mundo, ¿sí?, o sea, no, no es un asunto menor. Entonces dicen, a ver, ¿qué, me, qué México nos plantee uno? ¿Y lo que dijo? Quie, ¿Quién dijo López Obrador? Pues un nene consentido. Entonces lo propusieron. O sea, no, no, no es la distinción de que dijeron, no manches, ese señor tan chingón, ¿sí? lo tenemos que tener aquí dentro de nuestro grupo de expertos. Pero ¿cómo te venden la historia que en redes, los AMLOVERS, lo, la red AMLO, están volcados en adulaciones de: es que es un reconocimiento a la capacidad del doctor y la Organización Mundial, y muy bien, y felicidades, y cuanta madre. No me chinguen, o sea, es un asunto en donde, como si de repente llegaran y preguntaran, por poner un ejemplo, le preguntaran al gobernador, que si, quisieran hacer uno a nivel nacional, y le preguntan al gobernador a quién propone, y él propone al doctor Ruiz, por ejemplo. No es que, la, que, el, que a nivel, digo, aunque él sea una figura reconocida dentro del medio como científico, pero independientemente de eso, es porque, les, porque quien lo nomina es su gobernador y aquí el que lo, sí. lo, el que lo, 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 lo empuja y lo impulsa es el presidente. Y por el eso presidente. es que le da las gracias. Pero puros pinches, eh, puras verdades a medias, puras eh, manipulaciones y eso, pues francamente, Yuca, no se vale. Oye, qué... Frase, frase de mamá que te, seguramente te las dijo muchas veces. Puros corajes contigo, mijito Puros corajes con esto. Y además, como <laughs> dice él, también que íbamos, dice el observador. <laughs>